había allí nauseabundos instrumentos musicales, de cuerda, de metal y de viento, en los cuales San John y yo producíamos a veces disonancias de exquisita morbosidad y diabólica lividez. Y en una multitud de armarios de caoba reposaba la más increíble colección de objetos sepulcrales nunca reunidos por la locura y perversión humanas. Acerca de esa colección, debo guardar un especial silencio. Afortunadamente, tuve el valor de destruirla, mucho antes de pensar en destruirme a mí mismo.